Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal. Como veis, estamos en Assassin's Creed Origins y hoy vamos a terminar por una vez las misiones de Alejandría, ¿vale, chicos? Se supone que quedan estas dos y ya después nos vamos a ir hacia el sur y vamos a continuar con las misiones más o menos de las que nos quedaban, ¿vale? No nos quedaban muchas, pero bueno, vamos a hacer estas dos y abajo no sé si nos quedaba alguna, ¿no? Sinceramente, no tengo ni idea, ¿vale? Tendría que mirarlo. Bueno, tenemos otra misión con aquí el amiguito. Bayek. Precisamente el Medjay que buscaba. Sabemos cómo deshacernos de los Filakitai de Genadio. ¿Encontrasteis a esos Nekeyadets? Desde luego. Un grupo patrulla las aguas, otro espera en la armería, prendiendo a cualquiera a su antojo. Un último hombre nos calumnia desde un carro que recorre la vía canópica. Si nos deshiciésemos de todos... Tus poetas podrían difundir su mensaje por toda la ciudad. Nos encargaremos de esos Filakitai. Vale. A ver, caballito. En marcha, ¿cuál es el más cercano? 300 metros, ahí adelante. Vale. Aunque están bastante pegados los unos de los otros. Vamos a ser este, después el de la izquierda y luego el de la derecha del todo. Media izquierda, derecha. Vale. Y el carro mata hasta ahí también. Vale. A ver. Vamos a intentarlo. No sé si llegará la flecha. No, se cae. Tiene que estar un poquito más cerca. Más. ¡Ah! ¡Fallé! Quieto parado. Vale. Vale. Por aquí abajo se supone que hay otro más. So. Tengo que tener cuidado. Llámame loco, pero yo creo que es este. ¡Mierda! ¡El arconte ha caído! Oh no, igual es ese. Vale, hay uno. No creo que sea ese, ¿no? Mata a todos los guardias, lo que hay que patrullar en el canal, hay que va. Vale. Ah, vale, que tengo que matar a todos los guardias de la armería. Vale. ¿Llegará? Sí, perfecto. Vale, ya está. Hay que ir a hablar con Fano y se acabó. Misión hecha. Perfecto. Venga. Sube por aquí mismamente. Vamos a intentar perder el menor tiempo posible. Vale. ¿Podía rodar? No, todavía no. Se me olvida siempre de meterme esa habilidad, macho. Pero bueno. A ver si me acuerdo una de estas cuando metamos puntos en buscar el de...
caída con todo. Porque así básicamente me evito el daño que sufro yo solo haciendo el mongolín. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Hemos pillado la misma calle, macho. Solo que esta vez te estás pegando contra la pared. Has vuelto, Bayek. ¿Lo has hecho? ¿Pueden los poetas alejandrinos difundir la revolución libremente? Ya me he encargado de los Filáquita y de Genadio, Fano. Bayek, eres un poeta de la muerte. Llenad de palabras esta ciudad. Te adoro, Bayek de Sigua. Vas a ser el Medjay más recordado de la historia. Vale, perfecto, misión cumplida. Aquí. Un camello. Estaría guay que los camellos y los caballos tuviesen pues distinto nivel de velocidad y alguna cosilla así del tipo, pues te permite cargar más recursos o te permite llevar más munición o alguna cosilla así, aparte de lo que te dan pues las mejoras que haces tú al personaje como tal. Estaría guay. Tefibi, vas a acabar conmigo. No, madre. Este es el que rescatamos en el faro, ¿no? Medjay, sí. Vuelvo a necesitar tu ayuda. El torpe de mi hijo puso mi ofrenda en su papiro y lo ha perdido. No puedo vender mi aceite sin dar gracias. No lo perdí. Me lo robaron los guardias. Ese papiro es mi vida, Medjay. Están llegando demasiado lejos. Tenía mis notas. Esos malnacidos lo echaron a un barco. Yo me ocuparé de esto, Tefibi. Y encontraré tu ofrenda, joven madre. Vale. Vamos a cogerla. Vale, a ver. Entiendo que tendremos que pillar un barco. Así que a ver si encontramos alguno por aquí en el puerto que podamos pillar rápidamente. Este mismo, mira, este tiene... Una jato trapo. ¡Tú! ¡Para! Este debe de ser el barco que decía Tefibi. Que puede entrar sin ser visto. Pero si son dos tíos, ¿cómo que vas a tener que entrar? Fuera. ¡Lol! No creo que sea capaz de... No. Se me va. Ahora. Esos guardias se lo pensarán mejor antes de volver a molestar a Tefibi. Aquí está el papiro. Y la ofrenda. Tefibi y Yepu estarán satisfechos. ¿No se puede encarar el agua si lo dejo aquí? Sí, vale, perfecto. Qué guapo. Ok, ha hecho desaparecer muy rápido la sangre. Venga, volvemos para allá.
sube por aquí. ¿Subes? No. Y por aquí tampoco. Pero que tiene grietas ahí, tío. ¿Cómo no puedes ser capaz de subir? Gracias por la ayuda. Estoy preocupada. Ya puedo probar que soy listo como ellos. ¿Aún sigues con tu parloteo? Los griegos nunca te aceptarán. Sí lo harán. Pronto seré filósofo. Tu ofrenda. Ahora puedes volver a vender aceite. Siempre me preocupo por él. Cuesta entenderlo cuando alguien no tiene hijos. Dale una oportunidad. Estará bien. Vale. Pues según esto ya... Esto está ventilado, ¿no? Sí. Vale, pues venga, vámonos para el sur. A ver. Por aquí... Teníamos misiones, ¿verdad? Sí. Vale, a ver. El campeón nivel 28, nivel 28. Y tú, nivel 29. Vale, pues vamos a hacer la del campeón que está aquí al lado. ¡No! La he liado. La he liado. Nunca me acuerdo de que si me meto ahí me salta, es igual que lo del circo de los caballos. La carrera de cuadrigas. A ver, el campeón, ¿dónde está? Aquí, hace falta. Ah, vale, es el tío de ahí abajo. El campeón, ¿qué pasa aquí? Hilarus, saco de huesos, estás acabado. Tranquilo, todavía tengo algo para ti. Eres lento y débil. Ya no atinas a nada. Ríndete ya. Acabarás rompiéndote algún hueso. Hola, suelo. Eso se llama una pequeña paliza. ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Déjalo en paz! ¿Quién eres? ¿También quieres? ¡Vamos! ¡Adelante, héroe! ¡Idioti! ¡Ah! Yo digo, ¿por qué no pega? Claro, si nos fijamos. Para ver, así no, sí. Ahora. Ya me ha quitado vida, ¿eh? No me he dado cuenta yo de eso. Y
ahora qué? Vale. Ayuda a levantarse al otro. Vale. Estás mayor para riñas callejeras, ¿no crees? Pues nada, venga, habrá que seguirle. ¿Tú también me vas a insultar, muchacho? La juventud está en la mente. Los dioses no envejecen. Pero gracias por tu ayuda. Es un placer tener un compañero. Tienes un estilo de lucha peculiar. Me gusta. Me llevo muchos golpes. Es una estrategia sorpresa que acarrea cicatrices visibles y lesiones internas. ¿Por qué peleabais? Llevo luchando mucho tiempo. Ya era un campeón cuando tu madre aún te daba la teta. Tengo que hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema? ¿Lío? No. Me gano la vida peleando en la calle. No todos pueden permitirse ver a los hermanos galos en la arena. Conmigo conocen lo de dentro. Y saco para ir tirando. Pero si no hubiese llegado... Habría perdido otra vez. El paso del tiempo es muy cruel. Hades, echo de menos la arena. Era muy bueno. Fui el favorito de Pompeyo una temporada. Luchar aquí fuera da de comer. Pero no trae la gloria. Nada supera los gritos de 30.000 aficionados pidiendo sangre. Algo que desarrollé en la arena es el ojo para el talento. Y tú tienes mucho. Con algo de ayuda, darías el pego. ¿Podrías tú pelear en la siguiente? Llevo varias perdidas. Y me vendría bien descansar. Con una condición, anciano. Después del contrato, cambiarás de empleo. La juventud está en la mente. ¡Aquí arriba! Muy bien, es este. No lo su... La pasa arrugada que ha venido a por otra paliza. Siempre faltando. Te va a traer mala suerte algún día. La juventud está en la mente. Hoy te tengo preparado algo especial. Mira, el abuelo trae un segundo. Vamos allá, guapito. Enséñanos lo que sabes. Me hacen pupita, ¿eh? Esto no era lo acordado. ¡Viejo tramposo! ¡Me retiro! ¿Quién es ahora el cobarde, pedazo de idiota? ¡Vuelve y termina la pelea! ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Muy buen trabajo! ¡Gran comienzo! ¡Casi digno de la arena! ¿Cómo te llamas, hijo? Bayek de Siwa. Además, ya había luchado en la arena. Vaya nombre para un luchador. Queremos algo que tenga más gancho que el guapito de Siwa. Pero luego hablaremos de ello. Primero, entrenar. ¿Entrenar? Mira, anciano. La siguiente pelea esta noche. Nos vemos al ocaso. ¿Te parece bien en lo alto del faro? Vale, vamos al faro. Y ahí hacemos de noche. No, yo iba a hacer la atalaya ya del tirón, pero no, esto no es una atalaya. Cielo. Se está bien aquí. ¿Dónde está ese viejo loco? Llega tarde. Vaya, ahí está. Aquí abajo. ¿Qué haces ahí abajo? Dijiste aquí arriba. ¡Corre! ¡Baja! ¿Por qué me has hecho subir a lo alto del faro? Tengo que decirte algo. Y Hilarus se pone serio. Un estudiante no cuestiona a su profesor. Vieja, pasa. No eres mi maestro.
Me encanta ese faro. El carro es enorme, ¿eh? Allí perdí la virginidad. Es que no llegamos ni al hombro, tú. Quería que lo vieses. Eso y que trepar es bueno para los pulmones. El premio eran las vistas. Merecían la pena, ¿no te parece? Pues sí, la verdad. Es agradable parar un poco para observar la belleza del mundo. ¿Lo ves? Siempre hay un método en mi locura, Bayek. No lo olvides. ¿Qué estás haciendo? ¡Correr contigo hasta la pelea! ¿Y cómo es esto donde tengo...? Ah, vale, que me marca los puntos. Joder, madre mía. O tiene las patas más largas o... ¡Abrid paso! Oye, no ¿qué entiendo. Clase de idiota eres tú? Ah, por todos los dioses. No irás a perder contra un viejo, ¿verdad? Estamos a la par. Ha aflojado ya el fondón. ¿Y ahora? Toma aire, abuelito. No faltes al respeto a tu profesor. Antes corría horas y horas en la arena. Pompeyo me llamaba el camello de Hermes. Nunca me cansaba. Por Amón, no eres mi... ¿Pompeyo te comparó con un camello? Hilarus Maximus, el camello de Hermes. Hilarus, tiene que haber algo que sepas hacer además de luchar. ¿Hay algo más? Una vez luché contra una guarnición. ¿Lo has hecho tú? ¿Cómo pasatiempo? Tenemos que terminar otra pelea. Por aquí. ¡Auxilio, auxilio! ¡Es Hércules! ¡Ah, sí! ¡Es eres un burdel! ¡Mía, Elena de Troya! ¡Esta no es tu segunda lección! ¡No te dejes distraer por nada! ¡La última pelea es dentro! ¿Tú eres el contendiente? Me lo voy a pasar muy bien. Vamos, que te esperan. Bayek, coge resuello. Esta va a ser una pelea dura. Cuando estés listo, avísame. Pues venga, vamos. ¡Oh! El antaño poderoso Hilarus viene a reclamar su gloria. Veo que los rumores son ciertos. Tienes de mascota un cachorro para que te defienda. Pues da igual. Le venceré por el dinero y luego a ti por placer. Casi. ¡Maldito seas, viejo tramposo! Si traes amigos a la pelea, ¡yo también! ¡Hombres! Siguiente. ¡Esas tenemos! ¡Pues yo también me apunto! Bueno. No ha pegado tu jefe, me vas a pegar tú. Bucaque aquí. Siguiente. Me encanta que sale unos amarillo y otros en blanco, pero ambos son del mismo daño. Pues nada. Vaya, menuda exhibición. ¿Quieres algo más estable? Con intimidar y ocuparte de ciertos asuntos, te cuidaríamos muy bien. Por desgracia, ya tengo empleo. ¿No te interesa un campeón de verdad? Hilario era el preferido de Pompeyo. Eres algo viejo, pero aún conservas la figura. ¿Aún funcionas? Que sí. Señora, soy Hilarus. La juventud está en la mente. No tendrás queja alguna. Si me liberan, claro. Pues vamos. Hablaremos de lo demás en privado. Interesante. En privado encima. Vale. Un escudo. Este escudo es bueno. A ver. Equipo. Escudo de Hilarus. Vale.
Perfecto. Tenemos habilidades, por cierto. Un punto, vale. No merece la pena ni mirar. Vale. A ver. Chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Como no sé cuánto vamos a durar, cuánto va a tardar las siguientes misiones, vamos a dejarlo por aquí. Ya en el próximo capítulo vamos a ir a por la del hombre bestia, ¿vale? Y vamos a ir para allá, acabaremos la otra misión que tenemos aquí pendiente y veremos pues qué es lo que nos depara la historia principal, ¿vale? Espero que os haya gustado, si es así, da un buen like, suscribiros para más y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!